Muy buenas, Simer, soy GuiarApp, bienvenidos a un nuevo vídeo con Microsoft Flight Simulator 2020 y en este caso con el Airbus 320 de Phoenix y también con A320 FCU, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Esto es básicamente un MCDU para Flight Simulator, para utilizarlo. Es un periférico que me han hecho llegar los chicos de A320FCU.com. Os pondré los enlaces por aquí abajo y todo. Y nada, primero vamos a ver el unboxing de cómo viene presentado cuando nos llega después de comprarlo. Abajo en la descripción vais a tener los enlaces para poder comprarlo y demás. Y bueno, eso, vamos a ver ese unboxing y luego lo vamos a ver en funcionamiento con el simulador. Vamos a explicar cuatro cosillas. Vamos al lío. Bueno, pues esperemos que aguante el invento que he tenido que hacer para poder grabar. Durante el vídeo vais a tener la pantalla más o menos dividida, vais a tener una parte donde se ve grabado con el móvil, que luego ya lo editaré, el uso del FMC, bueno, del MCDU, llamarle como queráis. Lo tenéis aquí en pantalla ahora mismo, ¿vale? Que sale un dibujo de un coche porque esto se utiliza como un monitor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es directamente vamos a saltar a cabina y vamos a abrir la aplicación. Yo en mi caso la tengo pues aquí, la tengo en el escritorio. Vamos a ir al escritorio y es esta aplicación de aquí, que es la que se utiliza para volar con esto, para poder utilizar el programa. Aplicación que todos habréis oído hablar alguna vez de ella y que yo ahora no soy capaz de encontrar porque soy así de listo, ¿vale? El MobiFlight, ¿vale? Vale, y entonces tenemos varias cosas aquí. La primera es, hay unos test que yo no sé si se van a poder apreciar. Para que se aprecien, dejarme que apague la luz. Vamos a apagarla. Alexa, apaga el estudio. Vale, entonces ahora mismo tenéis esto apagado, ¿vale? Y como estaréis viendo en... No. Vale, ahora sí. Como estaréis viendo en pantalla, a mí me veréis bastante negro ahora. Vale, tenemos la tablet. Entonces esto, le vamos a dar al stop en el MobiFlight. Esto es un test para confirmar que esté bien conectado por vía USB. Esto ya os lo explicaré luego, porque a mí me ha pasado una cosita, ya os lo explicaré, ¿vale? Entonces le vamos a dar al test que tenemos aquí. Y como veis, lo que está haciendo es iluminar diferentes botones de la CDU, ¿vale? Me imagino que en el vídeo se verá, espero. ¿Vale? Así que bueno, una vez que está hecho esto, pues nada, vamos a parar el test, le vamos a dar al Run.
Vale, una vez que le hemos dado al run, pues bueno, ya vemos aquí arriba que pone a320ceophoenix.mcc, que es el archivo que utiliza para funcionar con el Phoenix, ¿vale? Entonces vamos a volver al simulador, vamos a volver las luces. Alexa, enciende el estudio. Vale, pues tenemos esto encendido. Voy a hacer un pequeño cambio de nuevo. Vale, pues ahora estamos de nuevo en el simulador, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues importante. Nos vamos a ir al FMC. Vamos a ir aquí a la pantalla, al GR, botón izquierdo. Vale, se nos abre esta ventanita negra que no sé si la estaréis viendo en pantalla porque estoy capturando el juego y seguramente no se vea. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarla. Esto sí que lo estaréis viendo en el CDU. Nos la vamos a pasar aquí y ahora con Alt Enter la tenemos en ventana completa. Vale, ha sido un poco problemático, grabar todo esto por el tema de que son ya como dos pantallas, es un poco lioso, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí esto, vamos a ir aquí, vamos a ir, si me acuerdo, vale, aquí arriba, ¿vale? Vamos a poner la External Power, vamos a poner la batería 1 y 2, nos vamos a volver para abajo, vamos a esperar a ver cómo esto, ¿vale? Ahora mismo le voy a mover un poquito la pantalla, de manera que, pues de algún modo podáis ver bueno, lo que es el uso del simulador, ¿vale? Vamos a ponerla justo aquí. ¿Vale? Y la del FMC, ¿vale? En este caso, pues bueno, ya lo tenéis funcionando, no hay mucho que decir aquí realmente porque esto, pues bueno, ya sabéis cómo funciona, pues, un FMC de estos, o sea que tampoco hace falta, pues, dar mucho más, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, tenemos la FMC, la iluminación, que ya os lo explicaré en otro vídeo también cómo funciona, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, tenemos exactamente aquí lo mismo que aquí, ¿vale? No sé si veréis cómo señala la pantalla, pero bueno, da igual. Tenemos lo mismo tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Entonces ahora mismo está diciendo que seleccionemos el modo deseado o la configuración, ¿vale? Si pulsamos en la configuración, ¿vale? Pues ya vemos además cómo se ha pinchado el botón en el simulador, ¿vale? Y aquí pues tenemos pues todo lo que haríamos pues en un vuelo con este avión, ¿vale? Pues la carga de combustible, pues si queremos meterle ahora, por ejemplo, 5.000 kilos, vamos a meterle 5.000. 5.000 kilos, ¿vale? Y ahora mismo tendríamos ahí una carga de 5.000 kilos. Vamos a meterle 500 de carga. Vale, pues ponemos 500. 500 de carga, ¿vale? Pues ya estaría. Lo demás, pues nada, lo de siempre. FMC, ¿vale? Vamos a ver aquí la base de datos, que en principio dice que esto está desactualizadísimo. ¿Vale? Vamos a borrar esos datos que habíamos metido. Vale, aquí veríamos todo. Y ahora vamos a hacerle, pues, el init. Entonces vamos a hacer una cosa también, que es irnos aquí arriba. Aunque no vamos a volar hoy, esto ya haremos algún directo en Twitch, donde podamos verlo. Vale, pero hoy no va a ser el día. Vamos a ajustar de nuevo la cámara aquí para que vayáis viendo, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a hacer un Barcelona Menorca ficticio, ¿vale? Sin cargas ni nada porque no tengo un plan de vuelo preparado. Pero vamos a ver un poquito el funcionamiento de esto, ¿vale? Barcelona Menorca. Ahí estaría correcto. Pues vamos a poner un vuelo Iberia. Iberia 1212. Bueno, a veces los botones hay que esperarse un poco, que yo quiero ir muy rápido. Flight number, ¿vale? Pues el cost index, pues lo vamos a establecer en 35 para este vuelo. Y el nivel de vuelo, pues vamos a poner, me lo invento totalmente, 210 barra menos clear, que lo estaba liando yo. Volvemos para atrás, 210. Pero, pues dentro vemos así, sin temperatura ni nada, dice menos 27, pues ya está. Era un menos, no una M. Vale, tendríamos esto, tal como estáis viendo ahora mismo, pues le daríamos al IRS Init y el Align on Reference. Y ya está, ¿vale? Return. Y ahora, pues como cualquier otro vuelo, tendríamos aquí nuestro plan de vuelo con nuestra salida. Vamos a escoger, pues yo que sé, me lo invento, la 7 izquierda, la Jena 2 Foxtrot, la vamos a insertar, en fin. Vale, y por lo demás, pues bueno, nos vamos a poder mover pues como en cualquier FMC que hagáis en el ordenador, pero nos vamos a mover desde aquí. Y bueno, ahora estamos en la página del fabricante, ¿vale? Para explicaros simplemente, pues bueno, que tienes aquí un apartado de soporte, ¿vale? Que está bastante completo, donde se explica, pues bueno, los ficheros, cómo controlar la pantalla, botones disponibles, paquete este de recibido mi panel es para, bueno, los primeros pasos para utilizarlo. Construye tu frontal y todo esto es porque este desarrollador, este fabricante, lo que tiene son opciones de, ya os lo diré, o comprar el MCDU totalmente completo o comprarlo en kit, ¿vale? O sea, podéis comprar kits, podéis comprar componentes, ¿vale? Lo que son repuestos, pues os pierde un botón, cualquier cosa, yo qué sé.
mil historias que os puedan pasar, pues vale, venden componentes, ¿vale? El precio del MCDU completo, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, que es lo que yo casi os recomendaría, porque al final ya viene bien montado y tal. Esto puede ser un poco jodido de hacer, sobre todo si no tenéis experiencia. Si tenéis mucha experiencia en montaje de cosas electrónicas y tal, pues os animo a hacerlo, puede ser entretenido. Y si no, pues bueno, lo que es el precio del producto montado son 355,74. Ahora mismo hay existencia, suelen haber existencia siempre. Y yo os dejaré un código mío aquí abajo en la descripción. Aquí arriba intentaré ponerlo también, no sé si me lo cogerá, pero lo intentaré poner para que podáis acceder a comprarlo. Por lo demás, este vídeo es el primero. Y cuando digo que es el primero, lo digo porque luego puede haber gente que me diga que no esté completo. Este lo voy a hacer esta vez, ha sido simplemente enseñaros el producto. En próximos vídeos vamos a hacer vuelos completos, vamos a ver diferentes cosas, diferentes truquillos, entre los cuales os voy a dar ya uno, que es una cosa que me ha pasado a mí en la instalación. Por suerte el desarrollador me ha echado una mano y he podido solucionarlo, y es que el cable USB que trae, ¿vale? Es un cable como este, vamos a desenchufarlo para que lo veáis, ¿vale? Es un cable tal como este, un USB, no sé el tipo de qué nombre tiene este tipo de conectores, ¿vale? Cable USB. Esto no viene incluido, ¿vale? Hay que tener el cable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía un cable que era solo para carga. Ojo. Vale, entonces no había manera de hacerlo funcionar. Me he vuelto loco hasta que el señor me ha dicho que este cable no es correcto, necesitas unos con datos, ¿vale? Entonces he pillado uno con datos que tenía por ahí y ya funciona perfecto. Por lo demás, si ya tenéis el panel este, el MCDU, o tenéis cualquier duda, pues me podéis consultar a mí o también en el canal del desarrollador, que también os lo dejaré en la descripción, y creo que si puedo lo dejaré por aquí el enlace a uno de sus vídeos, que es una pasada. Yo he disfrutado mucho viéndolo, está muy bien hecho. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que esto os guste, dejadme vuestras impresiones, a ver qué os ha parecido. Y ya os digo, próximamente nuevos vídeos con esto, explicándoos también la base en la que yo lo he montado, que me la he hecho yo, esto es un prototipo. Y haré una nueva versión, os iré enseñando cositas. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, hasta la próxima, chao.